Señor, muchísimas gracias por todo. Gracias. Señores, ¿qué tal? Bienvenido, encantado. Muchas gracias. No, un gusto estar acá. Intendente, el doctor. Damos inicio al acto por el cual el Poder Judicial de la provincia de Jujuy recibe la posesión del inmueble en el que se construirá el edificio del Centro Judicial de Libertador General San Martín. Preside este acto el señor gobernador de la provincia de Jujuy, Contador Público Nacional Gerardo Rubén Morales, acompañado por el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, doctor Germán Carlos Garabano, por el señor Vicegobernador de la provincia de Jujuy, Contador Público Nacional Carlos Guillermo Aquim, por la señora Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, doctora Clara Aurora del Ángel de Falcone, señora Subsecretaria de Acceso a la Justicia de la Nación, doctora María Fernanda Rodríguez, también se encuentran presentes los señores jueces del Superior Tribunal de Justicia, doctor Federico Francisco Otaola, doctor José Manuel del Campo, doctora María Silvia Bernal, doctor Sergio Ricardo González, doctor Sergio Genefes, doctora Laura Nilda Lamas González, doctora Beatriz Elizabeth Altamirano, doctor Pablo Vaca. También acompañan entre las autoridades el señor Subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios de la Nación, doctor Juan Maike, señor Jefe de Asesores del Ministerio Nacional, doctor Esteban Conte Grand, señor Ministro de Gobierno y Justicia de la provincia de Jujuy, doctor Agustín Perazzi, el señor Intendente Municipal del Libertador General San Martín, ingeniero Oscar Jallar, señor Intendente de Canilegua, señora Elsa Flores, señor Fiscal de Estado de la provincia de Jujuy, doctor Mariano Miranda, señora Legisladora del Parla Sur, Contadora Pública Nacional, Norma Aguirre, señor Presidente del Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical, Alberto Bernis, señores diputados provinciales, señor Fiscal General del Superior Tribunal de Justicia, doctor Alejandro Ficoseco, señora Fiscal General Adjunto del Superior Tribunal de Justicia, doctora Aida Elena Bájer, señores magistrados, defensores y fiscales del Poder Judicial, señores concejales del Libertador General San Martín, seguidamente se va a proceder al descubrimiento de la placa recordatoria. Para este acto invito al señor gobernador de la provincia de Jujuy, al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, al señor vicegobernador de la provincia de Jujuy, a la señora presidenta del Superior Tribunal de Justicia, al señor intendente municipal, como así también a la señora subsecretaria de Acceso a la Justicia de la Nación, que procedan a realizar el descubrimiento de la placa recordatoria en este acto de posesión del inmueble donde se construirá el edificio del Centro Judicial del Libertador General San Martín. De esta manera entonces se procedió este acto donde va a funcionar el Centro Judicial del Libertador General San Martín, que servirá para toda la región